¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro videoblog diferente a lo que hacemos nosotros en las tocadas. Nada, llegó el sabadito y hoy tenemos chambita. Hoy nos cayó doble jale, así que gracias a Dios pues ya vamos para allá. Esperemos que ustedes se encuentren bien. Ya saben, dejen su comentario. Este video tiene que llegar a cuántos chava. Para que cuentes otra vez. Chava, ¿dónde lo vas a subir a tu canal ya? Sí. Ok, nosotros la semana pasada hicimos un videoblog. Bueno, como tres videos ante tres semanas anteriores, algo así más o menos. Y pusimos que si llegaba a 100 comentarios, este vato iba a contar la anécdota que le pasó. Y pues en Facebook superó los 100 comentarios. Video, así que el chava va a subir esa anécdota a su canal para que chava les cuente ese jale. Acá abajito en el link de la descripción va a estar su canal, ahí lo va a subir. ¿Cuándo lo va a subir, güey? Cuando me empiecen a atacar ahí. Chava, si hay tu madre. No, pues cuando lo grabe, güey, esta semana dicen. Así que hoy estamos a 25 para el 30, por ahí, como por el. Para el 35 lo anda subiendo. ¿De qué año? No, por ahí por el 30, entre el 30 y el 5, por ahí más o menos anda, ya está el video público en su canal, así que vayan de una vez, abajito está el link y activen la campanita para que cuando suba el video pues automáticamente les vaya la notificación. Y si no, pues dense vuelta, porque a veces YouTube ya ve que se pone mamón. Y pues aquí le voy a pasar a él para que él le vaya diciendo cómo va a estar el rollo. No, pues ya saben, nomás le voy a decir que la anécdota y ya lo voy a dar con pendiente para que chequen el video, lo voy a subir. Así que estén listos, conocida la anécdota. Así que pues nada, plebes, hoy tenemos acompañante, tenemos seguridad personal, el compa Moy. Así que pues nada. Security. Sí, hoy sí venimos bien pesados, traemos al Moy de Security. Seguridad personal va a ser Moy. Así que, pues nada, familia, nosotros andamos bien contentos, bien felices, porque pues hay trabajito, gracias a Dios, hay trabajo, y pues ya vamos tendidos para allá. Y pues nada, a darle, porque pues hay trabajo, pero cuando no hay, ya ven que ni las pinches vacas dan leche. Así que, pues nada, familia, disfruten el video, no se muevan. Dejen su comentario, dejen un like, síganos en las redes y nos vemos más al ratito. Pero nos dieron mala dirección, plebe. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpe, ya estamos aquí en la dirección que nos mandó, pero no es. Somos el grupo de las guitarras. A ver, 20. Yeah, West Harbor Street. Oh, porque en el contrato decía 45. A ver, espérame. Aquí está, güey. A ver. ¿Sí lo tienes? Sí. Te lo aseguro su nombre. Se me hizo raro también a mí, ¿no? Que primero la chava y luego. Soy yo, chava, le dice Rubén. No, Rubén, saludos. Oiga, disculpe, ya estamos aquí. Ok, déjame mover. Ok. ¿Quisieras cambiar el? Sí, por favor, si no es mucha molestia. Ok, ahorita te llamo para que lo mueves. Oh, gracias. Okay. ¿Y ahora qué hiciste, man? No, el robo es enredado, así ya te voy a meter. Tres aplausos, pues nada. Fue sin querer. Ya estamos aquí. Estamos, pues nothing, just bitching, you know. Nada, pues ya llegamos aquí, plebe, nomás que sí nos dieron la dirección mal. Por eso les digo, plebes, no es porque uno quiera repetir a veces las cosas y tal, como dijo Reo, siempre hay que llegar temprano. ¿Sí me entienden? Un porque número cambió, ¿no? Ellos, sí, pues aquí fue el error del cliente que puso mala dirección, pero todo está bien, ¿no? Lo bueno que estaba cerquita. Uh-huh. Porque pusimos esa dirección y nos daba, ¿a cuánto tiempo, güey? A
3 minutos. No, no, la otra, la primera que pusiste. 3 minutos. No, no, la otra que tú dijo que no era aquí. Que dijiste que no era la misma ciudad. Ajá. No, pues nunca te daba, güey. No, me estaba en New York, güey. Ah, sí. Ajá, sí, 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 la una de otra dirección, entonces no traigo qué rollo. Pero, pues lo bueno que se solucionó todo, así que todo bien. Y ya, lo importante es que ya. Y ya son las 3:10. Aquí. Muy. ¿Qué dice? ¿Vienes listo? ¿Ya vienes listo? Sí, si quiere ir, donde usted guste. ¿Vienes de staff? ¿De manager? ¿De camarógrafo? ¿De qué vienes? ¿Se pueden bajar las cosas ahí? De todo. Ahí, sí, no se preocupe. Órale, ya está, cámara. El mundo ha vuelto en la ciudad.
para el cualquiera. El roto y... ¿El roto? Sí. Ya sabemos. Vamos, ¿cómo se llama? Vamos a darle por ahí. Buen Juan, viejo. Compa Ricky, remándele. ¿Cómo te sabes hacerlo por ahí, compa Chava? ¿Qué sale ese pasito, compa? Los corridos. Seamos Juan Tijuana, compa Zona. Y dicen de esta manera. Botellas y cerveza en la nada.
super cuarta. Y la tarea del viejo carril de la cabeza. Una regil se chocaron. El que trae el uniforme más mi compa Rico, porque ese, bueno, tiene compromiso bien, pero no sé qué se diga. Vamos, saludita, vamos, saludita, la verdad, vamos. Papá, no se va a dar usted a otro país. Ya no se va a ir. No puede manejar. Por eso siempre mi esposa me acompaña, viejo, porque es la manager y es la que nos mueve y es la que maneja, ¿no? Y traemos dos. Lo que pasa es que, mire, le voy a decir una cosa. Este vato es mi cuñado, es hermano de mi esposa, ¿okay? Entonces lo que ella me va a dar, ¿cómo lo va a dar este vato? No sé, está compadre, me tiré parte del show, pero sí, es mi cuñado, es mi esposa, mi compa Rico. ¿Ah, que sí? A ver, tu chaval, que se lo pegó. Por eso nunca me deja así como lo veo, siempre tiro la misma. Estaba enfiestado, yo estaba.